Esta mañana muy temprano, la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, Organismos de Socorro y Policía Nacional se trasladaron hasta el sector del Seguro Social para realizar una nueva intervención. El sitio se ha convertido en guarida para los habitantes de calle y por eso hoy hubo necesidad de realizar la quema controlada de los cambuches improvisados que habían construido. Más que ahuyentar a estas personas, lo que se busca es evitar una emergencia de grandes proporciones, teniendo en cuenta el antecedente ocurrido hace 8 días, cuando por una acumulación de elementos de fácil combustión se produjo una explosión que dejó como resultado 5 personas lesionadas. Estamos haciendo los trabajos, sí, de poda en este sector, como también de desarticular, de desmantelar esos cambuches que se generaban acá y que nos generaron la posible emergencia hace 8 días. Estamos en conjunto con la Junta de Acción Comunal de que nos venía solicitando estas intervenciones de carácter urgente en el sector de los seguros, sí, lo cual estamos dando respuesta en el día de hoy. Estamos haciendo una poda en general con el fin de generar mayor avistamiento para la comunidad que transita por este importante sector vial del municipio de Ocaña y así pues también el de poder generar los traslados pertinentes de las personas habitantes de calle a sus lugares de origen, ¿sí? Esto en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Ocaña. Este operativo hace parte de los compromisos adquiridos en el puesto de mando unificado realizado en días anteriores. Acompañar este proceso de limpieza y despeje del área de este puente con el fin de mantener una zona más segura, más visual a la hora de intervenir y proteger a los habitantes en desventaja y personas que transitan por este sector. La comunidad pidió que estas intervenciones se trasladen al barrio Sesquicentenario, hacia donde suelen migrar estas personas que salen del puente del Seguro Social. Pues nosotros estamos haciendo un trabajo articulado con la policía y la alcaldía. En este momento pues estamos haciendo intervención acá y en estos días pues se hará también en el barrio porque de aquí se nos van para allá y pues el barrio está colapsado de tantos habitantes de calle. Pues en las noches estamos prácticamente, como dice aquí mi vecina, secuestrados en las mismas casas. ¿El por qué? Porque es que ellos andan armados, y hay mucha inseguridad en el barrio. Nosotros hemos tenido un muy buen apoyo de la policía, por parte de la policía y de la alcaldía, pero ellos no dan abasto, porque es que se corren ahorita y dentro de 10 minutos, 15 minutos, media hora, ya están otra vez dando vueltas como abejas en el barrio. Se espera que esta intervención tenga un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad ocañera y ayude a prevenir situaciones de emergencia en el futuro.